Siempre se trabaja para ganar, sea como sea, y hoy se consigue el resultado que queríamos. Hay muchas áreas en las que tenemos que trabajar, hay muchas otras en las que tenemos que pulir, pero bueno, qué mejor manera de trabajar en la semana que venir de un triunfo. Es un proceso, como un niño empieza a caminar, como un niño empieza a hablar, como un estudiante empieza a hacer su primera división, sus primeras sumas, vas paso a paso. Y no vamos a obtener la idea tal vez que tiene Matías en su primer juego, eso es algo lógico. Pero bueno, somos profesionales e intentamos agarrar la idea de lo más pronto posible para que este equipo ruede y juegue de la manera que Matías busca y así podamos obtener triunfos, ¿no? Al final del día los equipos pueden llegar como sea. Yo recuerdo el clásico el año pasado en el Azteca y ellos llegaban en primer lugar, nosotros en último y se termina empatando 0-0 y por ahí pudimos haber hecho algo más. Entonces, mira, al final del día las cosas, los resultados, el entorno queda a un lado. Son 90 minutos porque ni la tabla habla, ni los números hablan, ni los goles a favor, ni en contra, ni faltas, nada. Entonces, es un partido diferente, es un partido lindo y vamos a intentar ganarlo. Chivas, como bien lo comenté en semanas pasadas, venía jugando muy bien, ¿no? De local juega excelente. Ahora tenemos que hacer nuestra parte de visita y también tratar de sacar puntos de visita. Y si ganamos todos los que nos quedan de locales, el equipo está para calificar. Llegan los dos equipos muy parejos y creo que va a haber un muy buen partido la próxima semana con mucha dinámica. El equipo y el vestidor siempre ha estado muy bien. La verdad que siempre hemos estado muy positivos y hemos tratado de dejar todas esas malas vibras, ¿no?, al lado y enfocarnos en lo que nosotros sabemos hacer, que es dentro de la cancha. Primero lo que viene, que es Morelia, y tratar de ganar en Morelia para el pase a la Copa MX, pasar a cuartos de final. Entonces es importante ganar. Y va a ser un partido muy importante el sábado, porque nos jugamos, aparte de un clásico que es el orgullo, tenemos que sumar para seguir enrachándonos, y creo que nos adaptamos bien a su idea y a luchar cada partido como una final, que es lo que nos comenta y es lo que estamos jugando, es el descenso.